Buenas tardes a todos y todas. Quiero, en nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, darles la más cordial de las bienvenidas a esta nueva reunión mensual de nuestros socios adherentes en formación. Y en esta oportunidad me corresponde darle la bienvenida a la segunda sesión, a la segunda reunión conjunta con CONAREC Argentina. Así es que, sin más, voy a dejar con ustedes al doctor Carlos Fernández, quien será el encargado de moderar esta interesante actividad. Muchas gracias a todos por su participación y dejo entonces con ustedes al doctor Carlos Fernández. Muchas gracias, Víctor. Bueno, me sumo a la bienvenida a esta actividad. Sean todos ustedes muy bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos orgullosos de estar completando nuestra cuarta sesión para los socios adherentes de formación y la segunda oportunidad en donde compartimos experiencias con el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología, CONAREC, en donde hoy día vamos a hablar de patologías que bastante interesantes y que son de todo interés, tanto para el cardiólogo pediatra como para el cardiólogo de adulto. En primer lugar, pues, haremos una pequeña sesión de casos clínicos, donde presentaremos dos casos clínicos. El primero de ellos estará a cargo del doctor Víctor Fernández. El doctor Fernández es residente de cardiología pediátrica del programa de formación de Clínica Santa María y Universidad de los Andes. Su caso clínico nos hablará de una patología que a lo mejor puede sonar un poquito muy poco frecuente, pero no por eso menos interesante, que es la ruptura de aneurisma de seno de Valsalva hacia la aurícula derecha y una forma novedosa de enfrentarlo desde el punto de vista terapéutico. Y en segundo lugar, tendremos el segundo caso clínico, el cual lo presentará el doctor Hugo Garrido. El doctor Garrido es residente, becado de cardiología pediátrica del programa de formación de la Universidad de Chile. Y él nos hablará de aortopatía sindromática y el manejo precoz en la edad pediátrica. Luego de estos dos casos clínicos, tendremos una revisión del tema, la cual estará a cargo de la doctora Belén Barrenuevo. La doctora Belén Barrenuevo es médico cardióloga, es jefa de residente de cardiología adulto del Hospital Lago Maggiore de Mendoza y vicepresidente de CONAREC. Posterior a esta revisión del tema, tendremos un espacio para que todos ustedes puedan compartir con nuestros panelistas. Así que los invitamos a que durante la presentación, luego de la presentación, puedan escribir todas sus dudas en el apartado especial que tenemos en el chat de Zoom y cosas que los podamos compartir al término de todas estas revisiones y podamos darle el mejor provecho. Así que sin más, voy a dejar al doctor Víctor Fernández para que presente su caso clínico. Víctor, por favor. Perfecto. ¿Se proyecta bien? Se ve todo bien, Víctor. Primero que todo, agradecer a Xochicar por esta oportunidad tan enriquecedora que nos brinda a todos los residentes en formación. Vamos a partir describiendo la historia clínica de nuestro caso. Corresponde a una paciente femenina de 20 años de edad que tiene como antecedente una escoliosis severa que al ser evaluado por el equipo de traumatología plantearon indicación quirúrgica. Frente a esto, se realiza el pase cardiológico correspondiente, en donde este se describe sin alteraciones significativas al examen físico. Se realiza propiamente tal la cirugía el año 2019, sin ningún inconveniente. Ya el año 2020, la paciente regresa a su ciudad de origen, distinta a la ciudad de Santiago, en donde presenta un episodio de síncope de características vasovagales y es evaluado por cardiólogo en la unidad de su ciudad de origen y derivado para hacer un mayor estudio a Santiago. En septiembre del año 2020, consulta acá a la Clínica Santa María, ya presentando disnea, pero a grandes esfuerzos, y al examen físico se pesquisa un soplo continuo, 5 de 6, con frémito,
principalmente en foco aórtico. Dado lo anterior, se solicita un ecocardiograma, al cual vamos a escribir a continuación. Aquí tenemos distintas visiones en 2D, en donde logramos visualizar que tenemos una aurícula izquierda levemente dilatada con un volumen indexado de 38 milímetros por metro cuadrado, con un ventrículo izquierdo levemente dilatado, pero de paredes de grosor normal. Sin embargo, al enfocarnos en la aurícula derecha, visualizamos que esta está dilatada de forma significativa, y al observar a nivel de la aorta, tenemos una válvula que es de tres velos, pero en relación al seno de Valsalva no coronariano, logramos visualizar una pequeña estructura descrita en dedo de guante, sugerente de un aneurisma. Al doble el color, tenemos un jet complejo que prácticamente llena la aurícula derecha, distinguiéndose al menos tres jets con direccionalidad distinta. En las siguientes imágenes podemos visualizar la magnitud de este jet y cómo va en dirección hacia la aurícula derecha. También podemos ver que la válvula tricúspide tiene una buena movilidad, una buena apertura, y al Doppler con una mínima insuficiencia sin estenosis. Al hacer una reconstrucción 3D, observamos a nivel de la aorta que a nivel del seno Valsalva no coronariano presenta una discontinuidad de su pared. Nuevamente aquí visualizamos el jet de insuficiencia desde el seno de Valsalva no coronariano llegando hacia la aurícula derecha. Tenemos una reconstrucción 3D en donde podemos visualizar el jet con el chant que va desde izquierda a derecha. Se le solicita un angiotac, el cual revela y caracteriza de mejor manera la comunicación que va desde el seno de Valsalva no coronariano hacia la aurícula derecha correspondiente. Y ahí lo podemos visualizar en esta reconstrucción. Frente a esto, los aneurismas del seno de Valsalva corresponden al 1% de todas las cardiopatías congénitas, una patología bastante infrecuente, y de su clasificación lo podemos dividir tanto por la ubicación como hacia dónde desemboca. En un primer momento la ubicación, 70% van a estar ubicados en el seno coronariano derecho, 29% en el seno no coronariano y 1% en el seno coronariano izquierdo. En este caso corresponde a la segunda en frecuencia, a el seno no coronariano. ¿Qué dice la literatura? Que la evolución natural es a una dilatación progresiva durante toda la infancia, y en la vida adulta es lo más frecuente, que un tercio se rompen en la vida adulta respecto a la infancia. Dentro de las causas, lo más frecuente es que sea un defecto congénito, dado una deficiencia del tejido fibroelástico entre la túnica media de la aorta y el anillo fibroso, pero también tenemos causas adquiridas secundarias a traumatismos, infecciones o enfermedades degenerativas. Ahora, una clasificación propuesta por Sakakibara Kono nos clasifica los aneurismas de seno de Valsalva en cuatro tipos, siendo nuestro caso el tipo 4, en donde se conecta el seno
de Valsalva no coronariano hacia la aurícula derecha y que corresponde a el tipo menos frecuente. Entonces, frente a esto, se presentó en la reunión clínica de cardiopatías congénitas del adulto y se acuerda el abordaje mediante cateterismo. Esto dado que la mayoría de las veces esto se resuelve mediante cirugía y ahora se está planteando como una alternativa igualmente efectiva realizarlo mediante cateterismo. Tenemos aquí el apoyo del eco transesofágico, en donde visualizamos efectivamente el defecto con el jet del chant de izquierda a derecha. Se realiza una punción en la arteria femoral izquierda y una punción en la vena femoral derecha y con un catéter JR de 4 French se sondea la ruptura con la guía Terumo y se avanza el JR hacia la aurícula derecha y luego, con ayuda de un pigtail y lazo, se toma la guía Terumo en la vena cava inferior. Luego esto se retira por la vena femoral derecha y ahí se completa un asa arteriovenosa que nos va a permitir desplegar e instalar el dispositivo. Ahí ya visualizamos la guía dentro del defecto y se va desplegando el dispositivo, que es un dispositivo AO 86 con un disco de 12 milímetros. Avanzando en las imágenes, vamos viendo cómo se va posicionando el dispositivo en el defecto. Ya en su posición, se despliega el aorta ascendente ya ajustado en el orificio de la ruptura. Bueno, el control intraprocedimiento, evaluamos que no existan filtraciones. Y ahí tenemos el dispositivo en su localización deseada. Reconstrucción 3D, vemos que el dispositivo está bien ubicado. Y mediante el software podemos proyectar lo que se está realizando a nivel eco transesofágico al cine del ángel. Evaluamos finalmente la válvula aórtica y queda con una insuficiencia mínima que era la misma previo a la intervención. O sea, no se lesionó de alguna forma con el procedimiento de la válvula aórtica. Finalmente, la paciente evoluciona favorablemente. Se realizan ecocardiografías seriadas y aproximadamente ya a los 6 meses de evolución ya las cavidades se encontraban de tamaño normal. Finalmente, bueno, el diámetro del orificio de la ruptura por eco se había evaluado en 5.6 milímetros y por cateterismo en 5.4 milímetros y se ocupó un dispositivo AO de 8.6 con un disco de 12 milímetros.
Muchas gracias, Víctor. Muy interesante tu caso. Pasemos ahora al caso de Hugo Garrido. Hugo, por favor. Gracias. Quería ver si se observa, ¿se ve bien? Se ve bien, Hugo. Listo. Muy buenas tardes a todos. Me sumo al comentario del doctor Víctor Fernández. Muchas gracias por la invitación de Xochicalco, por estas jornadas para reunirnos y compartir experiencias y por este tema tan interesante que vamos a conversar el día de hoy. Nuestro caso clínico, bueno, antes que todo, mi nombre es Hugo Garrido, soy médico becado de cardiología pediátrica de la Universidad de Chile y del Hospital Roberto del Río. Y el caso clínico a presentar hoy lo hemos denominado artropatía sindromática, manejo en la edad pediátrica. Nuestro caso clínico corresponde a un paciente de género masculino de 12 años que presenta dentro de sus antecedentes personales una dilatación leve de la raíz aórtica diagnosticada en el primer año de edad. Este diagnóstico fue un diagnóstico incidental, fue una hospitalización por una neumonía viral que por desaturación persistente buscando otras etiologías hizo este diagnóstico y se contaba con ello en la ficha clínica. Por otra parte, un trastorno del espectro autista y un asma bronquial en tratamiento. Algunos antecedentes, como los antecedentes familiares, los vamos a dejar más adelante para discutirlos durante la presentación. Este paciente se mantiene asintomático cardiovascular, presenta una vida normal y se refiere que por la progresión de la dilatación aórtica se inicia tratamiento a los 7 años con atenolol, agregándose losartán a los 10 años. Y en estas condiciones es derivado a nuestro centro para evaluación. Al ingreso en nuestro centro destaca una antropometría normal, una hemodinamia también conservada, saturaciones de 96%, un paciente en buenas condiciones generales, sin aspecto dismórfico, sin signos de hiperlaxitud, con un tórax sin deformidad, un examen cardíaco normal y el resto del examen físico dentro de límites normales. En la radiografía que se realizó al ingreso destaca en esta radiografía API lateral un índice cardiotorácico de 0,44 que está en límites normales, un flujo pulmonar bilateral conservado y lo que llama la atención es el crecimiento del botón aórtico que se puede observar en este zoom en la visión AP, en la proyección AP, perdón, y en la proyección también lateral. Un electrocardiograma que está con un ritmo sinusal, una frecuencia de 75 latidos por minuto, una onda P y un intervalo PR normal, un QRS angosto en 60 milisegundos con un eje en más 60, sin alteraciones del segmento ST, una conducción AV 1:1 y un QT corregido de 400 milisegundos. Por ello, un electrocardiograma normal para la edad. Al revisar el ecocardiograma al ingreso, destaca en este eje paraesternal largo, donde habitualmente impresiona rápidamente la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y su tracto de salida de forma más predominante, llama la atención una dilatación importante de la raíz aórtica a nivel de los senos de Valsalva, con una medición de 47 milímetros con un Z-score de más 6.1. Destaca en la proyección de la derecha con una visión Doppler, con modo Doppler, destaca una válvula aórtica que no impresiona ni con insuficiencia ni estenosis y un anillo aórtico de 19,5 milímetros con un Z-score de más 1. En esta imagen eje paraesternal corto, que, bueno, está ahí un problema aquí con el archivo, parece que no está reproduciendo, pero en esta imagen del lado izquierdo del eje paraesternal corto visualizamos una válvula que es tricúspide con su origen de las coronarias normales y en esta ventana 5 cámaras destaca una válvula aórtica que no presenta ni estenosis ni insuficiencia en su evaluación. Desde el centro de derivación, el paciente venía con un estudio de un angiotac de tórax, en el cual vemos en estos cortes de coronal y sagital, destacando rápidamente una importante dilatación a nivel de la raíz aórtica y la aorta ascendente. Y vamos a revisar algunos clips estáticos ahora. También llama la atención la tortuosidad a nivel de las arterias, especialmente las arterias vertebrales, y como les comentaba, una dilatación de la raíz aórtica de 45 por 47 milímetros asociado a una dilatación de la aorta ascendente.
Con estos antecedentes que le hemos entregado, les queríamos hacer una pregunta a la audiencia. Le quería pedir ayuda al equipo técnico. Perfecto. La pregunta sale ahora desplegada en sus pantallas y es que, dado el contexto del paciente que se encuentra asintomático y sin repercusión hemodinámica, siendo un paciente que se encuentra en edad pediátrica y que aún queda crecimiento somático todavía, ¿cuál sería su conducta? ¿Sería mantener solo seguimiento clínico con el tratamiento ya instaurado, derivar para cirugía inmediata o usted evaluaría la necesidad de más antecedentes para definir el manejo? Así que los invito a responder para poder hacerlo de la forma más interactiva posible la presentación. Para aprovechar la presentación, yo creo que podríamos dar cierre a la votación. Se diera el momento. Así que, bueno, interesante la respuesta que aparece del público, un 63%, plantea que se necesitan más antecedentes para definir el manejo, un 31% de que el paciente podría mantener solo seguimiento clínico y el 6% de derivar a cirugía inmediata. Muy interesante por lo menos la respuesta. Y en este punto se nos hace crucial, y probablemente la doctora Barrubueno va a conversar en su charla, pero en todo paciente en los cuales se sospeche una aortopatía sindromática, es clave el indagar los antecedentes familiares, aparte de los personales, y también eventual evaluación genética, en el caso que lo corresponda. En nuestro paciente, ¿por qué omitimos los antecedentes familiares? Porque a los 7 años de edad, su madre fallece a los 36 años por una disección aórtica torácica, de forma espontánea. Y después de este evento, la hermana del paciente fue diagnosticada con una dilatación leve de la raíz aórtica. Como les comentaba, en los antecedentes del paciente, a los 7 años, él empieza un seguimiento más estricto debido al antecedente de su madre. Por otra parte, la evaluación por el equipo de genética de su centro de origen determinó que ante el hallazgo de la dilatación de la raíz aórtica asociado con los antecedentes familiares, que era un familiar de primer grado, especialmente la madre, fallecía por disección aórtica, que ameritaba un estudio genético. Se realiza un panel INVITAE en agosto del 2021, en el cual destaca, resulta positivo para una variante patogénica de una mutación del receptor 1 del factor de crecimiento transformante beta. Como lo vamos a conversar más adelante, esta variante patogénica es compatible con la presencia del síndrome de Loeb-Dietz. El síndrome de Loeb-Dietz, la doctora lo va a comentar más adelante, pero como un resumen rápido, es un síndrome relativamente nuevo, descrito en el año 2005 por los grupos del doctor Loex y Dietz en una publicación en New England de 52 familias en los cuales se encontró una herencia, una patología de una herencia autosómica dominante del grupo las colagenopatías con alteración de la matriz extracelular. Las alteraciones típicas son la presencia de hipertelorismo, alteraciones de la región oral, especialmente úvula bífida o paladar hendido, y la presencia de tortuosidad arterial y dilatación de la raíz aórtica y aorta ascendente. ¿Por qué es importante hacer la clasificación de este síndrome? Porque tiene un comportamiento, a diferencia de las otras colagenopatías conocidas como son el Marfan o el Erdanlo subvariante vascular, una presentación mucho más agresiva, presentan inicio de síntomas cercano a la segunda década de edad y su evolución natural sin intervención es una sobrevida hasta cerca de los 35-38 años, diferente por lo menos a las otras patologías, siendo la causa de fallecimiento la disección aórtica torácica. Es por ello, como comentábamos y reforzamos, los antecedentes familiares y el estudio y la consejería genética son críticos en estos casos. Le digo que cada uno de las presentaciones de las distintas colagenopatías tiene distintos puntos de corte debido a su comportamiento clínico y su agresividad en relación a qué punto hay que intervenir. Así que no necesariamente la edad la que realiza el corte para intervenir en los pacientes, sino que el tamaño de la raíz y la aorta ascendente.
Nuestro paciente cumplía criterios sobre 44 milímetros en la evaluación por TAC o resonancia magnética, que son los criterios actuales de la AHA, que se mantienen desde el año 2010, por lo cual la decisión del equipo cardioquirúrgico de nuestro centro fue realizar un reemplazo de la raíz aórtica y de la aorta ascendente con material protésico, preservando la válvula nativa. Esta técnica corresponde a la técnica de David, que sale aquí en una representación esquemática, que de forma muy general, el corazón ya en SEC, se realiza una resección de la aorta dilatada sobre el origen de las coronarias y antes de la primera rama del arco aórtico, y se reemplaza todo este segmento por material protésico, que en este caso en general es Dacron, y posteriormente se realiza una unión del material protésico bajo el nivel del anillo aórtico, preservando la válvula nativa, la reinserción de la aorta y la anastomosis distal al segmento del arco aórtico. Que estas son las imágenes de la intervención que se realizó en nuestro paciente, que son facilitadas gracias al doctor Brunda, que fue su cardiocirujano, donde se observa la aorta ascendente dilatada, especialmente a nivel de seno no coronariano y coronariano derecho. Y en los slides laterales se observa la intervención con la resección de la aorta dilatada y el reemplazo con material protésico, con Dacron, y la mantención de la válvula aórtica nativa. La evolución de este paciente fue favorable. Este es un control de un angiotac postoperatorio que se realizó en el día 10. Y como vemos, si pueden recordar las imágenes del inicio, llama inmediatamente la atención la normalización del tamaño de la raíz aórtica y del tracto de salida del paciente si ustedes lo comparan al inicio con el angiotac de la derivación. Por lo cual, se hace muy crítico y vamos a tomarlo más adelante en la discusión del tema. La evaluación como en todas las patologías realmente, pero es crítico por lo menos los pacientes con sospecha de colagenopatía y de aortopatía, de la evaluación de los antecedentes familiares y el estudio de consejería genética y el trabajo que se tiene que realizar con equipo genética para lograr hacer un buen diagnóstico y con ello lograr un mejor manejo y una mejor conducta en estos pacientes. Muchas gracias por su atención y sigan conectados a la presentación. Muchas gracias, doctor Garrido. Vamos a pasar ahora a la revisión del tema que va a hacer la doctora Barrio Nuevo. Doctora, si está por ahí, por favor, para que comencemos la presentación. Por supuesto, gracias. Ahí comparto contacto. ¿Me confirmarían si se escucha y se ve bien? Todo bien. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la revisión de la temática del día de hoy, que es aortopatías y la transición del niño al adulto. Como también mencionaron mis colegas previamente, agradecida de la invitación y de este espacio, donde creo muy importante también a todos los residentes en formación, tanto de Chile como de Argentina, poder tener esta posibilidad y de escuchar casos clínicos que tratan de esta transición de la pediatría a la cardiología del adulto. A modo de introducción, vamos a mencionar que a nivel mundial la prevalencia de las cardiopatías congénitas está dada por 9 de cada 1000 recién nacidos y que se ha visto en los últimos años que estos pacientes con cardiopatías congénitas tienen una muy buena sobrevida. Hasta el 90% llegan a la edad adulta. Si bien se describen distintas diferencias demográficas y geográficas, y algunos países presentan mejor sobrevida que otra, fundamentalmente basado esto en las posibilidades de acceso al sistema de salud, como así también en las mejorías, en las terapéuticas y en las cirugías. También es importante destacar la incidencia que tienen estas cardiopatías congénitas, donde en un tercio de los pacientes tiende a ser sintomática en el nacimiento, un tercio de los pacientes se tornan sintomáticas durante el primer año de vida y otro tercio de los pacientes, si bien la presentan, se hace el diagnóstico en la adultez. Por ende, para el cardiólogo del adulto es muy importante tener conceptos básicos acerca de las cardiopatías congénitas. En esta revisión veremos qué rol juega
la patología aórtica dentro de estas cardiopatías congénitas. Entendimos en las últimas guías de cardiopatías congénitas del adulto, que fueron publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2020, que es una enfermedad crónica, donde, como podemos observar en la imagen, es un largo camino a recorrer desde el nacimiento del paciente con sus controles, si necesita intervenciones o tratamientos médicos, a lo largo de su vida, su tolerancia al ejercicio y el desarrollo de su vida, lo cual es muy importante. Luego podemos tener también que si es una mujer puede estar embarazada, entonces cómo se adapta el embarazo a su cardiopatía congénita, y luego ciertas complicaciones que es importante tenerlas en cuenta, ya sea la hipertensión arterial, el riesgo de padecer endocarditis infecciosa, el riesgo-beneficio de fármacos que se puedan utilizar a lo largo de la vida, el riesgo de muerte súbita cardíaca, de arritmias graves, de accidente cerebrovascular y algo no menor que va a ser importante en esta revisión, que es el riesgo de presentar un síndrome aórtico agudo. Importante destacar también que cada una de estas instancias son escenarios clínicos con los cuales por primera vez puede tomar contacto un cardiólogo del adulto, un residente de cardiología de adultos, con pacientes con cardiopatías congénitas. También se ha descrito en las últimas publicaciones cómo se podría clasificar el tipo de atención o los niveles de atención en cardiopatías congénitas del adulto, y sabemos que pueden haber tres tipos de centros. Empezando por los niveles más básicos de atención, un centro no especializado que pueda acceder a un paciente que no presente una cardiopatía congénita compleja y que este centro tenga acceso a consultas con un centro de mayor nivel. Luego, en segundo lugar, podemos estar en contacto con centros de cardiología y que el paciente con cardiopatía congénita del adulto comparta internación y medicina ambulatoria con otros pacientes de la cardiología del adulto con otras patologías. Y finalmente, los centros especializados, que son aquellos que tienen más disponibilidad tanto de medicina avanzada como de equipos multidisciplinarios y especializados en estas patologías congénitas del adulto. Respecto de la evaluación, y esta diapositiva va a mención de todos estos residentes de cardiología que están en formación, en donde es muy importante no olvidar que un buen examen físico completo de la mano de un exhaustivo interrogatorio es muy importante a la hora del primer contacto de un paciente con cardiopatías congénitas y por supuesto también en su seguimiento. El trazado electrocardiográfico también es importante, ya que nos muestra la indemnidad del sistema de conducción, la presencia o no de sobrecarga de cavidades, como así también de complicaciones. Y finalmente, como muy importante, el ecocardiograma, que es la herramienta de imágenes que tal vez más a la mano esté en la mayoría de los servicios, que no solo nos permite realizar un diagnóstico inicial desde la sospecha de que presenta una cardiopatía congénita, como también el seguimiento en aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico previamente estipulado, como así también las consecuencias clínicas y hemodinámicas que pueda inducir la cardiopatía congénita en estos pacientes. Y finalmente se describen otros estudios de mayor complejidad que, dependiendo del fenotipo y de la presentación de cada cardiopatía congénita, podrán ser utilizados, como la ecografía transesofágica, el ecocardiograma 3D, la angiotomografía, la resonancia magnética cardíaca y, por supuesto, también estudios de hemodinamia y el acceso a servicios con cirugía cardiovascular. Ya pasando al tema de hoy, que son las aortopatías, tener en cuenta un breve resumen y una rememoración histológica para poder comprender la patología que ya se mencionaron en los casos clínicos. Vemos inicialmente una imagen tridimensional de la aorta con una reconstrucción de una angioresonancia y luego extrapolado a un corte histológico donde recuerda las tres capas que constituyen la pared aórtica. Como sabemos, la pared aórtica tiene propiedades que son fundamentales, básicamente las que tienen que ver con las biomecánicas,
y que está constituida en su capa más interna por la íntima, formada fundamentalmente por células endoteliales, con una lámina basal, y están en íntimo contacto con la sangre y tienen señales tanto nerviosas como inmunológicas. Luego una capa media, constituida fundamentalmente por las células del músculo liso vascular y fibras de elastina, y finalmente la capa adventicia, que es la que va a estar constituida fundamentalmente por colágeno y lo que es la basa basal. Ahora bien, la aorta en el adulto es una materia de estudio importante, ya que se ha estipulado que 40 milímetros de diámetro sería el punto de corte para definir la dilatación, y que por encima de 40 milímetros como valor absoluto tendería a preocupar o a llevar un estudio mejor de la aorta y de la patología aórtica probable en el paciente. Este número está influenciado, 40 milímetros de diámetro, por la edad, por el género. Inclusive se han hecho varios estudios que han demostrado que en general el sexo masculino tiende a tener una dilatación un poco mayor que el sexo femenino, y también va a estar influenciado por la superficie corporal y los valores de presión arterial a lo largo de la vida del paciente. Y finalmente mencionar el índice de expansión aórtica, que en el hombre el aceptado es hasta 0,9 milímetros y en la mujer hasta 0,7 milímetros, destacando que este valor de referencia es por cada década vivida, cada 10 años de vida. Entonces, ¿cómo definiríamos, dicho esto, las aortopatías? Las aortopatías, como definición fundamental, tienen que ver con una debilidad en la pared. Esta debilidad en la pared de la aorta se da a nivel de la capa media que mencionamos, y en general presentan necrosis quística en los cortes anatomopatológicos. Esta condición de debilidad lleva a un perfil hemodinámico en el paciente que es anormal, por lo cual las características biomecánicas se van a ver alteradas, y, como podemos comprender, a una situación de riesgo de dilatación de la aorta, de la producción de aneurismas y de la mano de ambas del riesgo de presentar un síndrome aórtico agudo, lo cual lo coloca al paciente en una situación de mayor riesgo cardiovascular. Estas condiciones y características son independientes del diámetro. El hecho de mencionar aortopatía hace referencia a la debilidad de la pared. Por supuesto que, como veremos luego, va a ser importante controlar el diámetro de la misma. Respecto de las etiologías, cabe destacar que las patologías hereditarias son las que afectan más frecuentemente a la aorta torácica, sin descartar que puedan afectar otros territorios de la aorta y sus ramas, y que la etiología degenerativa, que no formaría parte de esta revisión, es más frecuentemente de localización en la aorta abdominal, y que es aquella que tiene que ver con factores de riesgo adquiridos a lo largo de la vida del paciente. Las aortopatías torácicas hereditarias se pueden clasificar en sindrómicas y en no sindrómicas, y esta clasificación parte del contacto del paciente con el cardiólogo, por primera vez con el sistema de salud, con el médico, donde, dependiendo de si presenta manifestaciones extravasculares, además de la aortopatía, se llamará sindromática, y si solo presenta la patología aórtica sin manifestaciones extravasculares, serán no sindromáticas o no sindrómicas. Dentro de las patologías sindrómicas, destaca el síndrome de Marfan, que es una de las patologías más estudiadas dentro de las aortopatías, y la patología prototipo en este grupo. Luego tenemos el síndrome de Loeys-Dietz, que se presentó en uno de los casos, que, como bien mencionaron los colegas, tienen una presentación mucho más agresiva y está asociado a alteraciones craneofaciales. El síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4 o vascular, y también mencionar el síndrome de Turner y la osteogénesis imperfecta. Y en el grupo de las no sindrómicas, se las puede mencionar como enfermedades torácicas hereditarias, donde hay varias mutaciones genéticas que se están estudiando y se han encontrado y que aún siguen en estudio. Y dos puntos muy importantes a mencionar desde la cardiopatía del adulto es que puede estar asociada a válvula aórtica bicúspide.
La válvula aórtica bicúspide, que es aquella en la cual dos cúspides se fusionan, teniendo un raspe de fusión y produciendo una alteración en la hemodinamia de la válvula aórtica y llevando a una dilatación de la raíz aórtica, con las consecuencias que eso implica para el paciente, es frecuente de ver en la cardiología del adulto. Produce estenosis aórtica a edad precoz y calcificación valvular con deformación valvular, y además va a estar asociada a riesgo de disección aórtica respecto de la población general, 8 veces más riesgo de tener disección aórtica. Y tiene una prevalencia de hasta el 2% de la población adulta. Aneurisma de seno de Valsalva, que es otro caso que se presentó. Y finalmente, no dejar de mencionar la coartación de aorta, ya que la coartación de aorta, si bien se puede clasificar desde otro punto de vista, puede estar asociada hasta un 20% con válvula aórtica bicúspide y en el adulto es causa de hipertensión arterial secundaria y de asimetría de pulsos y de diferencias en la presión arterial entre miembros superiores e inferiores. Por eso es importante mencionarlo. Como podemos observar en la imagen, se observa un gráfico de lo que sería la capa media y adventicia, donde podemos ver en naranja una célula de músculo liso vascular y luego las fibras que componen esta matriz extracelular, que está formada por muchos componentes complejos que le dan estas características propias a la aorta, donde vamos a ir encontrando cada uno de estos síndromes, de estas aortopatías. Por un lado, encontramos el síndrome de Marfan, que tiene una mutación genética a nivel del gen de la fibrilina, que está en relación directa con la elastina, afecta a la capa media. Luego tenemos el síndrome de Loeys-Dietz, que produce también, como se mencionó recién, una mutación en el gen del factor estimulante del crecimiento. El síndrome vascular de Ehlers-Danlos altera el colágeno, una mutación a nivel de los genes del colágeno. También se menciona el síndrome de Turner y aquellas patologías no sindrómicas de la aorta que son hereditarias. Es importante recordar que estas patologías, tanto de ambos grupos, sindrómicas como no sindrómicas, presentan en general una herencia autosómica dominante, pueden presentar agregación familiar y por ello va a ser muy importante el estudio de toda la familia. ¿Cómo se va a definir entonces aortopatía? Como un diámetro de la raíz o de la aorta ascendente por encima de 40 milímetros de mercurio, que recordemos que era un punto de corte que se mencionó previamente y que en las últimas guías y publicaciones lo que se sugiere y se recomienda es, a la hora de tomar medidas por las imágenes, de indexar las mediciones de la aorta, ya sea al área de superficie corporal o a la altura, teniendo en cuenta la desviación estándar. Y desde el punto de vista clínico, tener en cuenta que estos pacientes se presentan con dilataciones aórticas jóvenes, en general en el adulto joven, que si bien son asintomáticas, pueden ser también un hallazgo incidental de alguna imagen que se tome en el paciente, y si no, también puede ser una manifestación con un desenlace con un síndrome aórtico agudo a edad joven. En un estudio observacional lo que se intentó realizar es evaluar a qué edad estos pacientes podían presentar, en qué edad media, un síndrome aórtico agudo. De esta forma podemos observar la población general, las aortopatías degenerativas, que tienen una edad media de presentación de disección aórtica a los 65 años, pero en el tema que nos compete el día de hoy, las aortopatías sindrómicas, donde se mencionan estos síndromes, tienen una edad de presentación media antes de los 40 años en el adulto joven. Y en aquellas no sindrómicas, puede ser por encima de los 40 años y antes de los 50 años de edad. Dicho eso, en la cardiología del adulto, ¿qué es importante tener en cuenta? Tenemos también el apoyo de las guías del American Heart publicadas en el año 2018, donde la presencia de una aortopatía es una variable que puede definir en una cardiopatía congénita la severidad, ya que se pueden asociar en general con un ductus arterioso persistente o con otras cardiopatías congénitas de nódulo. Dicho eso, el diámetro máximo
de la aorta y que da un punto de corte de severidad a la cardiopatía congénita es cuando esta tiene un diámetro mayor de 5 centímetros. Respecto de la severidad, también las guías del año 2020 de la Sociedad Europea de Cardiopatías Congénitas del Adulto tienen una larga clasificación de cada una de las cardiopatías congénitas, donde podemos rescatar en aquellas que se clasifican como leves a la enfermedad valvular aórtica congénita aislada y la válvula bicúspide. Dentro de las moderadas, estas aortopatías, tanto Marfan como los otros grupos de aortopatías hereditarias, y finalmente, en las formas graves, las cardiopatías congénitas asociadas a enfermedades vascular pulmonar con o sin reparación quirúrgica previa. Por lo cual, ¿qué premisas deberíamos tener en cuenta en la atención de estos pacientes? Primero y principal, realizar un diagnóstico precoz. Si no se realizó en la infancia, poder realizarse en la adultez. Que el tratamiento sea dirigido según el fenotipo de cada una de estas patologías y prevenir las complicaciones, sabiendo y entendiendo que son pacientes que tienen riesgo de disección aórtica, de síndrome aórtico agudo, evitar las complicaciones. La historia familiar de estos pacientes es fundamental, principalmente en los familiares de primer grado, preguntar, interrogar si han tenido muerte súbita, síndromes aórticos agudos, y también las manifestaciones extracardíacas que pueden tener, y el seguimiento a lo largo de toda la vida. Uno de los temas de discusión ha sido con qué frecuencia se deberían seguir estos pacientes, y lo que se sugiere, dependiendo nuevamente de cada una de las aortopatías, una imagen de control anual si tuviera mayor de 40 milímetros de diámetro de la aorta, y semestral si fuera más, entre 45 y 50, se debería individualizar el seguimiento. Y el cribado genético del paciente y familia. Y por supuesto la consejería genética. Dentro del diagnóstico precoz, tenemos la utilidad de las imágenes, fundamentalmente la ecocardiografía, la tomografía y la resonancia magnética cardíaca, observar y descartar las manifestaciones extracardíacas, fundamentalmente alteraciones craneofaciales, del paladar, de la úvula, del tórax, realizar el test genético dirigido y tener en cuenta que la supervivencia en estos pacientes sin tratamiento a los 40 años, la mortalidad, como ya se mencionó, por síndromes aórticos, pero también tienen que ver con la mortalidad, la presencia de insuficiencia cardíaca y también tiene riesgo de muerte súbita cardíaca. Por lo cual sería recomendado realizar un estudio Holter de 24 horas para monitorizar también el ritmo. Se han descrito ciertos factores de riesgo que llevarían a una mayor prevalencia de un síndrome aórtico agudo en ellos, que sería el diámetro mayor a 50, una tasa rápida de crecimiento de la raíz aórtica en las imágenes, el antecedente familiar de síndrome aórtico agudo, que el paciente agregue hipertensión arterial y, por supuesto, también el embarazo. Es una situación de mayor riesgo por las alteraciones hemodinámicas propias del mismo. Además, vale considerar que hay valvulopatías que pueden estar asociadas, que pueden ser sintomáticas, como el prolapso mitral, y en el caso del síndrome de Marfan, que es el prototipo, hay ciertos criterios nosológicos, como los criterios de Genn y la ectopía Lentis. Del ecocardiograma, mencionar, como dijimos, que es un método eficaz, es operador dependiente, y que nos permite realizar mediciones de distintas regiones de la aorta, tanto el ecocardiograma transtorácico como el transesofágico puede observar y también podemos observar la válvula aórtica bicúspide y que hay en las guías de ecocardiografía ya medidas estandarizadas para tomar como referencia y la angiotomografía que presenta una muy buena resolución a la hora de mostrar la anatomía de la válvula aórtica y de los senos. Y finalmente el abordaje multimodal de la enfermedad aórtica que también se ha publicado recientemente en las últimas guías. Para ir finalizando, existe tratamiento médico en estas patologías y va a estar destinado a disminuir el estrés parietal y la presión arterial. Se han estudiado betabloqueantes, como se mencionó en uno de los casos clínicos, se utilizó atenolol, antihipertensivos, losartán, es el más utilizado, con un objetivo de presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio, y si el paciente presentara una dilatación de 50 milímetros por debajo de 110 milímetros de mercurio,
evitar ejercicios extenuantes, realizar profilaxia y endocarditis infecciosa en el caso de ser una cardiopatía congénita compleja. Respecto del embarazo, se debería evitar, y una vez que se repare la raíz aórtica, aún así permanece el riesgo durante el embarazo de disección de la aorta. Respecto de la cirugía, también como se mencionó en uno de los casos clínicos, se ha estudiado en últimas revisiones cuándo sería la medida o la dilatación para poder realizar una cirugía a tiempo, porque tienen mejor sobrevida que una cirugía en el contexto del síndrome aórtico agudo. Dicho eso, se ha visto como recomendación clase 1 nivel de evidencia C con un equipo experimentado en aortopatías cuando el diámetro máximo de la aorta supere los 50 milímetros y 2AC cuando el diámetro máximo de la aorta sinusal supere 45 milímetros y el paciente presente los factores de riesgo mencionados para síndromes aórticos agudos. Finalmente, como conclusiones, tener en cuenta la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz, el seguimiento imagenológico de estos pacientes, haciendo una evaluación individualizada y prolija de cada uno de ellos, y el trabajo en equipo, y que este equipo presente la posibilidad de ser multidisciplinario, incluyendo cirujanos, cardiovasculares, genetistas, hemodinamistas, cardiólogos, psicólogos, y todo el sostén y acompañamiento que necesitan estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barrenuevo. Bueno, ya hemos tenido ya la panorámica de los dos casos clínicos y también tenemos ya la revisión de esta aortopatía sindrómica y no sindrómica. Y ahora quiero nuevamente invitarlo a que nos hagan llegar todas sus preguntas. Tenemos un espacio para poder discutir y conversar algunas cosas. Y quiero presentarle a los panelistas que me acompañarán para esta sesión. En primer lugar, voy a presentar con mucho gusto a la doctora María Amalia Elizari. La doctora Elizari es especialista en cardiopatía congénita del adulto. Ella viene representando a CONAREC y ella es jefa de cardiopatía congénita del adulto del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, ampliamente conocida en toda Sudamérica y he tenido el honor de compartir en varios cursos con ella también. Y también presentar al doctor Cristian Blunda. Cristian es cardiocirujano y perteneciente al staff médico del Hospital de Niños Roberto del Río. Ya hace varios años con nosotros también de amplia experiencia y me gustaría que aprovecháramos la experiencia de estos dos grandes especialistas para poder sacar el máximo provecho a los casos clínicos y a la revisión que se presentó. Veo que no hay preguntas aún. A mí me gustaría como para empezar a motivarlo a que hagan sus preguntas. No sé, tengo algunas consideraciones en relación a los casos clínicos. En primer lugar, Cristian, me gustaría tu opinión en relación al enfoque terapéutico del primer caso clínico, del aneurisma del seno de Valsalva. No es una patología frecuente, indudablemente que los tratamientos son súper individualizados, pero aparentemente como una opción el cateterismo intervencional tendría algo que decir en estos aneurismas, a lo mejor no en todos, pero ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que haces tú cuando te has tenido que enfrentar a estos casos? Hola a todos. Carlos, la pregunta era para mí, disculpa, no te entendí. Sí, que te hace, decir justo. La verdad que no nos tocó un caso semejante, o sea, pero por lo general lo tratamos en conjunto a cada caso. O sea, no es una decisión que la puedo tomar yo solo, son siempre casos complejos y la verdad que la decisión siempre sale de una discusión entre todo el equipo, esa es la realidad. Creo que cada caso tiene que ser tratado de manera individual, no creo que haya una forma de hacerlo. Sí, yo estoy de acuerdo, porque hasta antes de que empezaran a aparecer estos dispositivos, la opción era quirúrgica y nada más, no había discusión, digamos, claro. De acuerdo, pero creo que también es una opción válida, muy válida. Y si, y aparte, yo soy también muy pro a la hemodinamia, ¿sí? Creo que hay que evitar siempre, hay que ofrecerle siempre al paciente lo menos invasivo, esa es la realidad.
y creo que es una opción muy válida, muy válida. De acuerdo. En relación a este mismo caso, Víctor, no sé, el ambiente de una escoliosis operada, el ambiente de este aneurisma de seno valsalva, que a lo mejor no es sindromático, pero también se asocia a debilidad de pared. ¿Se hizo algún estudio de colagenopatía? No, me quedó muy claro en relación a la presentación. No se estudió colagenopatía. Y doctora Barroneo, ¿no le parecería también útil pedir este estudio genético de colagenopatía en este caso? Podría ser. Aunque sabemos que no es sindromático, digamos. Sí. Claro, exacto. En el contexto de la sindromática, yo creo que también, como mencionan, es muy enriquecedor el manejo multidisciplinario, como recién escuchábamos al médico hemodinamista, también si podemos hablar con médicos inmunólogos, yo creo que ayudaría a redirigir mejor el paciente en el momento de hacer la solicitud de estudios complementarios, el trabajo en equipo. Así que desde ese punto de vista creo que sería importante. Sí, a mí me llama la atención esta escoliosis severa a los 20 años y después que... Porque recordemos que este paciente tenía una evaluación previa a la cirugía que estaba normal. O sea, esto se desarrolla rápidamente. Entonces, es llamativo. Algo deberíamos tratar de profundizar en el descarte. Se plantea como hipótesis de que la paciente lo tenía de forma congénita y como la cirugía de columna es muy dolorosa, generó cambios hemodinámicos, aumentando la presión, y eso predispuso de alguna forma la ruptura de esto, y como la morfología era en dedo de guante, no generó un cambio hemodinámico súbito, o sea, una insuficiencia cardíaca de forma aguda, y fue más que nada progresivo y eso, ¿no? Perfecto. Ahora, en relación al segundo caso clínico, el que presentó el doctor Garrido, vuelvo contigo, Cristian. Hay una pregunta de la audiencia, es que como cardiólogo pediatra, la verdad es que en cirugía de Davis tenemos poca experiencia, y la verdad es que, ¿qué nos podrías decir tú en cuanto a cuánto tiempo se proyecta que podría durar el implante en la aorta ascendente sin necesidad de una intervención o en qué hay que tener cuidado, qué es lo que hay que estar mirando para ver decidir un timing de reintervención más precoz? Pero en relación al caso este, o en el seguimiento desde ahora en adelante. Desde ahora en adelante, un seguimiento. Yo creo que la verdad que no sé lo que podrá pasar con el resto de la aorta, y creo que si en un caso aparezca un aneurisma posterior a esto, en la aorta descendente, probablemente sea del resorte endovascular. Creo que va a ser una opción válida. Y si no, iremos controlando y viendo en caso de que resulte o que aparezca, se verá qué hacer. Esa es la realidad. Mucha experiencia en esto no tenemos. Así que no te puedo decir más que eso, la verdad. Sí, en caso de adulto, creo que este chico, dentro de no mucho tiempo, va a ser seguido por la gente de adulto, creo que va a quedar en mano del tratamiento endovascular, de una prótesis endovascular, en un caso que aparezca. Perfecto. En algún... Sí. Perfecto. Doctora Lizari, bienvenida nuevamente. ¿Alguna opinión en relación al seguimiento de estos niños con... Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Sí, muy bien, Amalia. Oh, Cristian, un gusto verte también. La verdad que esta posibilidad de estar cruzando montañas y océanos y, bueno, haber aprovechado detrás de la pandemia que fue dura, esta alternativa que se está haciendo más familiar y frecuente. Así que un gusto realmente que me hayan convocado y disfruté muchísimo de ver la presentación de Víctor, de Hugo, de los dos casos y toda la exposición que hizo Belén, que habló de muchas cosas. Concretamente, nosotros por ahí como adultos, ya desde el año 2000, la técnica de elección que indicamos en el MARFA, que fundamentalmente depende de cómo queden las condiciones al momento de la intervención. Cuando justamente buscamos intervenir sin tener una gran deformación del anillo o reflujo previo, o
tampoco es una válvula bicúspide, que sería una condición de riesgo por ahí para el resultado que tenga el David. La verdad que la mayoría de los pacientes quedan sin reflujo y la tasa de intervención en el largo plazo, por suerte, es baja. He visto complicaciones relacionadas, por suerte, muy raras, a los trastornos de conducción y al bloqueo auriculoventricular, pero diría que, por suerte, en el total del seguimiento son anecdóticos, como así también que quede falla por alguna cuestión técnica y que esos pacientes sí requieran entonces en el seguimiento una intervención en un periodo menor de 5 años. Con la ecografía, como puntualizó Belén, nos manejamos bien y estoy de acuerdo que cuando estamos frente a ardopatías hereditarias, probablemente este camino recorrido en conjunto con lo endovascular es el tratamiento para estos pacientes a futuro, ¿no? Muchas gracias, doctora. Al contrario. Hay una de las cosas que dijo la doctora Barrio Nuevo que me llamó la atención y que me gustaría profundizar un poquitito. El tema de la dilatación aórtica para tomar la decisión quirúrgica, doctora Lizari. ¿Ustedes hacen la diferencia si se trata de una dilatación por un Marfan o un Lower Thighs o una aorta bicúspide que estuviera produciendo una dilatación de aorta secundaria o se rigen por los mismos números? Sí, es fundamental. Yo creo que Hugo a propósito nos escondió información que era muy relevante en el caso, pero que acá es fundamental que si vemos una aorta con deformación, lo primero que pensemos es en el grupo familiar y a partir de ahí este paciente va a ser el epicentro, digamos, de seguir a la familia. En esa historia familiar, el antecedente de una disección, como tenía el caso que presentaron, nos marca siempre una familia de riesgo. Yo creo que al sumarle la información genética nos ayuda en el manejo y favorece también al conocimiento de la genética. Y creo que esta presentación precoz en edad también es marcadora de riesgo. Es decir, no es lo mismo que yo veo un paciente que ya me transfirieron y que tiene una dilatación leve a los 20, 25, 30 o 40 años, que ya la presenta en etapas tan tempranas. Y ahí hay que trabajar en equipo, contar con buenos cirujanos y no demorarse. Los valores de corte en absoluto, sin duda, como marcó Belén, son 45 para cualquiera de las hereditarias o sindrómicas. Y en cambio yo soy más cuidadosa de no estar interviniendo sin necesidad los bicúspides solos aislados. Creo que pecamos los cardiólogos de adultos en hacer una sobreindicación. Ella marcó muy bien los factores de riesgo y ahí es donde para mí en la práctica un paciente con 50 milímetros de aorta sí tiene condiciones de riesgo, considero que entonces los cirujanos tienen que intervenir. Pero se han encontrado muchas aortas dilatadas ahora en el contexto de pandemia, seguramente les ocurrió lo mismo, pacientes que por hacerse la tomografía torácica, y son aortopatías genéticas, sin duda, pero me parece que tenemos que tener cuidado si solamente es un dato aislado y no hay factor de riesgo, no intervenir. Cristian, vos igual vas a tener muchas cosas para hacer. Pero esto no. Así que. Nos falta el trabajo, sí. Lo otro que quería agregar, porque es un dato siempre que nos preocupa, pero muy interesante, y uno busca la referencia por ahí de los centros que hacen seguimiento de las pacientes embarazadas, siempre nos preocupa, ¿no es cierto?, el riesgo de disección. Y estoy de acuerdo con lo que Belén marcó y nosotros en la práctica haciendo Marfan les permitimos el embarazo pero profilácticamente las intervenimos con aortas arriba de 45 y me parece que el concepto fuerte para transmitir es que si nosotros hacemos una evaluación previa de las mujeres en plan de embarazo, nuestro riesgo de disección siempre es bajo. Uno se preocupa con la paciente ya intervenida, considerando que puede disecar en otro trayecto de la aorta, pero claramente está demostrado que si nosotros tenemos esta evaluación previa y tomamos conducta de intervención cuando la paciente lo necesita, nuestro riesgo de disección, de hecho casi no hay disecciones descriptas cuando el paciente está tratado, ¿no? Las disecciones que justamente por ahí registra la literatura tienen que ver con aquellas pacientes que no accedieron a la evaluación como corresponde. Y eso me parece es importante para ellas, ¿no? Sí. Sin duda, doctora. Muchas gracias. Hugo, quería hacerte una más que una pregunta, una reflexión. La verdad es que el síndrome que tú presentaste, el Lower Thighs,
tiene bastante estigma físico, y aquí hay un mensaje para probablemente para los cardiólogos pediatras o para los pediatras que nos estén escuchando, porque a nosotros nos toca la parte, entre comillas, bonita de la enfermedad. No nos va a tocar ver, excepto el caso que tú presentaste, no nos va a tocar ver mucha dilatación a niveles ya que estén llegando a la parte quirúrgica. Y aquí entra todo el tema de la sospecha, que la verdad, sospechar, ¿cómo podemos hacer para tratar de aumentar la pesquisa de estos pacientes? Que tú nombras varios estigmas físicos, pero por ejemplo, el paladar hendido, la realidad es que nosotros los cardiólogos no vemos todos los pacientes con paladar hendido, no nos derivan a todos los pacientes. Y a lo mejor hay una población que está llegando a la edad adulta, o menos la úvula bífida, tampoco es una indicación de derivación al cardiólogo, y probablemente nos llenaríamos de muchos más pacientes de los que ya tenemos. No sé si es simplemente una reflexión, no sé qué piensa al respecto para aumentar la pesquisa de los pacientes. Es muy buena pregunta, porque las manifestaciones son bien precoces en la edad, por lo cual uno siempre pensaría en una forma de pesquisa precoz para poder aumentar la detección de estos pacientes. Realmente, como lo comentaba la doctora Barrenuevo en la presentación, la asociación de las alteraciones cardíacas con las alteraciones físicas son los que orientan al LOEX-7, y otras alteraciones realmente son poco orientadoras o no muy claras. Un punto muy importante de los antecedentes son los antecedentes familiares. Y eso tal vez nos puede orientar a poder hacer un estudio mayor, una pesquisa mayor, en conjunto con una buena consejería genética. Este paciente que presentamos nosotros, la dilatación de la raíz aórtica que tuvo en el primer año podría haber pasado realmente sin mucha importancia si es que no hubiera habido el antecedente del fallecimiento de la madre de forma tan súbita. Entonces, sería genial, Doc, encontrar una buena alternativa de pesquisa precoz, pero con lo que contamos ahora, con una buena anamnesis, una buena historia familiar y las variantes físicas, realmente este paciente no tenía ni úvula bífida, ni paladar hendido, ni hipertelorismo. Incluso físicamente no tiene un fenotipo tipo marfanoide, o la envergadura era normal en relación a la altura. Entonces teníamos pocas herramientas, aparte de los hallazgos y del historial del paciente. Así que es un desafío. Creo que nos queda como un desafío para todos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Quería complementar lo que decía el doctor Fernández. La guía ministerial de seguimiento de los pacientes con trastornos labiopalatinos establece o sugiere como pilar fundamental la evaluación cardiológica durante el primer año de vida. Perfecto, gracias, Víctor. Otra pregunta de la audiencia para la doctora Lizari. ¿En qué caso de estudio de ortopatía se puede elegir realizar angiotac o resonancia nuclear magnética, o cuál prefiere dependiendo de qué tipo de aortopatía? ¿O lees lo mismo? En realidad, digamos, para estar evaluando todo el trayecto de la aorta, nos manejamos con tener cualquiera de las dos modalidades de imagen. Probablemente la tomografía nos aporta datos más precisos en términos de anatomía coronaria, o por ahí vasos extra fuera de la aorta o vasos de cuello. Y en la práctica reconozco que muchas veces en el seguimiento de adultos tenemos por lo menos una tomografía. Lo interesante es después plantearnos cada cuánto repetimos este estudio, ¿no?, en términos de la radiación, y de también tener una buena evaluación. En general, después el seguimiento, como planteó Belén, lo hacemos entre 6 meses y anual. Yo creo que esto es determinante de detectar el factor de riesgo de progresión. Y ahí yo me extiendo a 3 o 5 años de intervalo de complementar, en la medida que el paciente está estable y no tiene progresión en la dilatación, el hecho de volver a repetir la imagen de la aorta. Básicamente eso. Ahora, puntualmente, cualquiera de los dos métodos nos aportan, por supuesto, frente a la urgencia, siempre la tomografía es más rápida y directa, y probablemente al cirujano, ayúdame Cristian, le termina aportando una información que muchas veces está más familiarizado que solamente estar viendo la resonancia. Sí, estoy de acuerdo, 100%.
Perfecto. Bueno, la verdad es que ha sido una jornada muy interesante, con muy buenos casos, con muy buena intervención de nuestros panelistas, así que les quiero agradecer su asistencia. Antes de cerrar, yo voy a dar la palabra nuevamente al doctor Víctor Rosell, que nos quiere dirigir alguna intervención. Víctor, por favor. Gracias, Carlos. No, solamente para felicitar al grupo, a Víctor, a Hugo, a la doctora Barrio Nuevo, a nuestros panelistas, a la doctora Elizari, al doctor Blunda y a ti, Carlos, por esta excelente actividad. Es una instancia muy, muy formativa para los residentes de cardiología, tanto adulta y pediátrica. Esta fue nuestra segunda actividad conjunta con CONAREC. Yo espero que en los años que vienen no solamente realicemos nuevas webinars, sino que alguna otra actividad en conjunto, que siempre es muy provechoso trabajar e intercambiar conocimiento y experiencia. Así que solamente agradecimiento a todo el panel y a todos los asistentes a esta webinar internacional Xochicar CONAREC. Así que felicitaciones a todos. Muchas gracias, Víctor. Así que me sumo a los deseos de seguir profundizando nuestra relación y poder hacer más actividades. Así que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Buenas tardes. No, Amalia, un gusto. Gracias. Igualmente. Gracias a todos. Chao, chao.